veces hay amores de tantas clases, hay historias de tantas clases, como esta que les quiero contar, que dice que un estudiante muy pobre estaba muy enamorado de una muchacha de alta sociedad, muy rica. Entonces se encontraba una tarde, a la hora del crepúsculo, buscando en su jardín, en el jardín de la pensión donde vivía, una rosa roja. Buscaba desesperadamente una rosa roja, pues ella le había dicho: si mañana, antes del mediodía, me traes una rosa roja, te acompañaré en la noche al baile del Gran Conde. Y este muchacho, con esa promesa de amor ilusionado, buscaba desesperadamente en el jardín una rosa roja y vio que no había ninguna. Decía: pero no es posible, ¿y ahora qué haré? Y ya es demasiado tarde. Y si no le llevo la rosa roja, ¿no vendrá con...? No irá conmigo al baile. ¿Y cómo le voy a decir cuánto la amo entre vals y vals? Será imposible. Y dicho esto, comenzó a sollozar, absolutamente desatombrado. Se dejó caer sobre un banco del jardín y estuvo así lamentándose hasta que ya comenzaron a aparecer las primeras estrellas. Y entró a sus habitaciones, absolutamente desconsolado. Pero un pequeño ruiseñor, que había estado observando la escena desde la rama de una encina, dijo: he ahí a un auténtico enamorado. He ahí un auténtico amante. Y dicho esto, se descolgó de la rama y comenzó a revolotear por todo el jardín, parándose frente a cada planta y gritando: necesito una rosa roja. Necesito una rosa roja en nombre del amor. Debemos salvar el amor. Y voló hasta un rosal y le dijo: tú eres un rosal, ¿por qué no me das una rosa roja? Y le dijo el rosal: es imposible. Yo soy el rosal de las rosas blancas. Mira, allá hay otro. Hacia allá voló el ruiseñor. ¿Me puedes dar una rosa roja? Te la pido en nombre del amor. Es imposible, pequeño ruiseñor. Yo soy el rosal de las rosas amarillas. Pero mira, allí al lado de la fuente de la ninfa, allí está el rosal de las rosas rojas. Hacia allá voló el ruiseñor. Llegó entusiasmado. ¿Tú eres el rosal de las rosas rojas? Lo soy. Pues necesito que en esta noche hagas el milagro maravilloso de que antes que salga el sol me des una rosa roja. Es imposible, pequeño ruiseñor. Las heladas han quemado mis raíces. El invierno, que fue tan cruel, me ha quemado la savia de mis venas. Mira mis ramas, todas destruidas por la última tormenta. Así que no volveré a dar rosas hasta la próxima temporada. Pero no es posible. Tiene que haber una manera, dijo el ruiseñor. Tiene que haber una forma. Algo tiene que haber. Sí. Sí hay una. Pero me aterra solamente de decirte cuál es la forma. Pero dímelo. Es que te puede ir la vida en ello. Pero es un precio demasiado alto para pagar por una rosa. Porque la vida es muy dulce, la vida es importante para todos. Pero ¿qué es una vida sin amor? Tienes razón, reflexionó ruiseñor. ¿Qué es una vida sin amor? Y aparte, ¿en qué se puede comparar el corazón de un pájaro enamorado al lado del corazón de un hombre enamorado? Y dicho esto, le dijo: bueno, dime, ¿qué debo hacer? Dice: tú vas a crear la rosa roja con la magia de tu voz. Se vas a abrazarte a mi tallo y apoyarás una de mis espinas sobre tu corazón y cantarás durante toda la noche bajo la luz de la luna. En la medida que vayas cantando, yo sentiré como tu sangre comienza a fluir por mis tallos. Y quizá logremos esa rosa roja del amor maravillosa. Y dicho esto, el ruiseñor entonces se abrazó al tallo, colocó una espina sobre su corazón y comenzó a cantar. Primero, hermosa melodía de amor para los amantes. Y así estuvo un largo rato bajo la luz de la luna,
hasta que sintió como que temblaba el tallo del rosal. Alzó los ojos y vio que aparecía un pequeño pimpollo, un capullo muy pequeño, perfecto, pero sin color. Y el rosal le dijo: pequeño ruiseñor, apriétame aún más y canta más fuerte. Mira, lo estamos consiguiendo, pero necesito que me des más, que me des más de ti. Y el ruiseñor se volvió a apretar aún con más fuerza. Y siguió cantando y sintió que el rosal se estremecía. Y vio que el pequeño pimpollo comenzaba a abrirse y a crecer y a tomar la forma de una hermosa flor. Y siguió cantando con más entusiasmo, canciones más apasionadas, y vio como la rosa comenzaba a teñirse. Primero, de un rosa pálido, y el rosal le dijo: pequeño ruiseñor, apriétate aún más, mucho más, está por salir el sol, necesito que terminemos la rosa roja del amor, apriétate. Y el ruiseñor en su entusiasmo se apretó con tan fuerza el rosal que sintió que la espina le atravesaba el corazón. Pero siguió cantando. Su voz se iba haciendo cada vez más débil, cada vez más débil. Y alzó los ojos por última vez y vio aquella rosa que se iba tiñendo del color rojo de su sangre y dorándose por la ya pronta salida del sol. Y fue enmudeciendo. Y fue lo último que vio. La rosa más maravillosa que se había visto jamás en ese jardín. A la mañana siguiente, el estudiante abrió las ventanas de su balcón y dijo: ¡un milagro! ¡Tengo una rosa roja! Y bajó corriendo rudamente las escaleras. Llegó hasta el rosal, cortó la rosa y cuando iba a ir se tropezó con el cuerpo de un pequeño ruiseñor muerto a los pies del rosal. Y sin darle importancia, por supuesto, fue corriendo hasta la casa de su amada. Lo hicieron pasar los lacayos y apareció la niña. Y este muchacho: aquí tienes, tal como te lo prometí, aquí tienes tu rosa roja antes del mediodía. Por lo tanto, esta noche. Ella tomó la rosa y le dijo: ¿esta noche qué? Esta noche, como el baile, no te acuerdas. Pero, ¿cómo se te ocurre, pequeño y tonto estudiante? Mira, y le mostró unas joyas maravillosas. Y se las acaba de traer el hijo del marqués. Y mira este vestido impresionante y maravilloso. Me las acaba de mandar el hijo del comerciante más rico de la ciudad. Tengo que elegir entre ellos, a ver a cuál acompañaré esta noche el baile del gran conde. ¿Y tú te imaginas que porque me has traído simplemente una rosa roja, voy a ir contigo al baile de esta noche? Porque me has traído nada más que una simple rosa roja. Y dicho esto, arrojó la rosa roja por el balcón, la cual cayó sobre el empedrado húmedo y sobre la cual pasó un carruaje y la despedazó. Pasó un carruaje y murió el amor. Esta obra maravillosa se la debemos al señor Oscar Wilde. Esto se llama El Ruiseñor y la Rosa. Y los invito a que lo lean porque es una gloria, es una versión muy bonita. Gracias por el respeto para escuchar. Cuando hay respeto, creo que podemos traer un poco más de arte sobre el escenario. Muchísimas gracias. Es una hermosa canción de amor, pero que ocurre que hay algunos valores trastocados cuando se hablan de canciones de amor. La gente cree que la canción de amor siempre es entre un hombre y una mujer.
con esos encuentros o desencuentros, nostalgias, ternuras, triángulos amorosos, pasiones desatadas. Y no, hay canciones de amor maravillosas, como Ser entre los animales, que decía que una vez un ruiseñor con las claras de la aurora quedó preso de una flor lejos de su ruiseñora y esperando su vuelta en el nido ella vio que la tarde moría y a la noche cantándole al río. Medio loca de amor le decía: ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¡Qué rosita encendida! Me lo entretiene. Agua clara que camina entre junco y mimbrales. Dile, dile que tienen espina la rosa de los rosales. Dile que no hay colores, que si uno tenga, que me muero de amores. Dile que me thank you.